cada mañana. En Cadena Dial. Dígame. Sí, buenos días. El señor Gastón. Sí, buenos días. Sí, hola, soy yo. Buenos dígame. Días. Vamos a ver, le llamamos de aquí del servicio de averías de ADSL. Sí. Vamos a ver, ¿qué le pasa a usted? Pues al final no me podéis seguir mirándole y es que no hay forma de conectar y no hay forma de entrar, de navegar. Vamos a ver, ¿usted lo encendió y lo apagó y lo volvió a arrancar? Sí, pues a reiniciarlo y apagado y vuelto a encenderlo. Yo le cuento ya un poco cómo va todo esto. Normalmente es que se suelen meterse en páginas un poco, digamos, poco conocidas y lo que hacen es descargar unos virus que hacen, digamos, el tener el ADSL un poco desconectado de lo que es el ordenador, ¿de acuerdo? ¿Ustedes chatean o algo de esto? No, muy raro, muy raro. Vamos a ver, espera un momentito que estoy aquí en la pantalla de su ordenador. Estoy viendo un poco los movimientos. Usted se ha metido en páginas porno, ¿eh? No sé, porque varias personas tocan esto. No puede ser que te hayamos metido una vez o yo qué sé, no sé. Pues esto le voy a decir una cosa, esto le va a costar a usted una avería grande, ¿eh? ¿Sí? Sí, esto se lo digo ya automáticamente como técnico que soy. Esto es un fallo que está producido por ustedes. Sí. Y esto, por supuesto, han producido ustedes una avería que se llama descodificador 6, se llama. Sí, bueno. Pero el problema viene de mi ordenador. ¿Perdón? ¿El problema viene de mi ordenador? El problema viene por su ordenador y el problema viene por el mal uso que utiliza usted el ordenador. Pues puede ser, no lo sé. Pero usted tampoco nos va a poner esto así, si es que yo utilizo mal el ordenador. Hombre, yo le tengo que decirlo. Porque yo no he hecho ninguna culpa a nadie. Vamos a ver. Yo he hecho una pregunta. Oiga, si no saben ustedes utilizar el ordenador, ustedes lo que tienen que hacer es informarse antes de darle a las teclitas y no generar este tipo de averías que están ustedes generando. No saben utilizar el ordenador. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Por supuesto, coja mi nombre. Dígame. Mi nombre es don Juan Carlos Juncar. Bien, muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me pide usted el nombre? Hombre, usted sabe el mío, ¿verdad? Espera un segundito, que está aquí mi encargado. Mira, estoy llamando al señor este de ayer que llamó del problema de ADSL. Este es un tonto de un par de cosas. El tonto empieza a decir ahora que si tal y que cual, que la avería, que no sé qué. Y dice que le dé el nombre, me dice. ¿Será posible? Señor don Juan, señor Gastón. Me parece a mí que yo no lo estoy insultando para que me diga el tonto de los cojones. Ya usted no le he dicho eso. Si yo acabo de escucharlo, ¿eh? ¿Qué ha escuchado usted? Sí. Usted hablando con su encargado, suponiendo encargado, el tonto de los ¿eh? Usted es adiós, señor. Yo no tengo oiga, no se le ocurra colgarme. Le pido, por favor, que no me cuelgue porque eso sí que me podría enfadar. Pero ¿a mí qué? No, le voy a pasar un momentito con mi encargado, que es el que le va a decir las cuatro cosas que le va a decir. Porque ustedes lo primero que hacen es coger el nombre para llamar y denunciar. Y le voy a decir No, yo no salgo a denunciar, hombre. No. Usted es un grosero, eso de primero. No, ¿eh? Y usted es una persona que no tiene nada que hacer y lo único que llama es a nuestras delegaciones para darnos trabajo tonto. Y si no saben ustedes utilizar un ordenador, pues no lo toquen. Yo le paso con mi encargado que se defienda con él porque es que yo con usted no quiero seguir hablando. ¿Me escucha? Dígame. Está uno muerto de tanta chulería, ¿eh? ¿Yo chulo? Usted. En el tiempo que esté yo aquí en este departamento, va a tener usted poca línea de internet. Le paso con mi encargado. ¡Gastón! Dime. ¡Soy Uzi! La madre que te parió. ¡Gastón! Dime. Soy Isidro Montalvo, de Cadena Dial, del programa Atrévete, que te está gastando una broma tu mujer. La madre que parió también. Venga. Bueno, un abrazo. Venga, vale. De acuerdo, un besote muy grande a los dos. Venga, gracias. Chao. Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Diga? Hola, quería información sobre un piso que alquilan en Móstoles. Pues es que ya como lo tenemos apalabrado, me parece que eran 800 o 750. Es que es mi marido el que... Le entiendo perfectamente. Sí, el que nos lleva. Yo ahora mismo estoy en mi casa y... Venga, ya está. ¿Y qué tal está ese piso? Para decirla que a lo mejor nos interesa y nos encantaría vivir en Móstoles. Pues es que mi marido, ya le digo, es que no está aquí. Ya. Y entonces yo lo único que puedo hacer, y de tal manera es que tenemos ahí cogida una señal ya. Con su correspondiente recibo hecho. Yo la entiendo, pero usted tiene que comprender que yo a lo mejor le podría pagar un poquito más, que esos que tiene usted ahí.
Ya, pero mire usted, es que ya no se trata ni de pagar un poquito más ni de pagar un poquito menos. Le entiendo perfectamente. Una es esa y otra que, oiga, venga, que yo si ya, la hubiera sido de palabra. Estás dando un marrón que no veas. Yo es que soy hermano de Andy Lucas. Andy Lucas, sí los conozco. Pues sí. Soy uno, el hermano, el mayor, y por eso es que tenemos la forma esta de hablar así, contentos, cantando y alegres, ¿me entienden? Ya. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sonsoles. Sonsoles, qué bonitos. Usted lo que tiene es muy buen corazón y gracias por su amabilidad. Buen corazón tampoco. Yo soy gracias una persona por su normal. Amabilidad, porque te quiero, Sonsoles, y no te conozco, y alquilo tu piso y viva Andy Lucas, la madre que los parió. Cómo bueno, me encanta. Dígame usted su número de teléfono, a ver. No, si está marcado ya en el móvil. Está marcado. Ya, pero bueno, sí. Por si acaso. Ah, por si acaso, me vale. Mal el móvil. Por si acaso, venga, pues es el 695. 91. 34. 34. 36. 36. 42. 42. 51. 36. Tun, 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 tun. Y ahora pon un 12 porque es de Cádiz. Y ponga hermano de Andy Lucas. Pero mire usted, la gente, que sea hermano, que sea primo, que sea pariente de la persona que sea, estoy yo eso a mí me da lo mismo. Cantar. A mí yo tengo unas condiciones no para tirar el piso ya. Y nada más. Te entiendo perfectamente, Sonsoles, la gente encantadora, la gente que alquiláis, los pisos con dinero. Vamos ya, todos juntos a vivir. Vamos todos bueno. A... Venga ya, Sonsoles, que estoy harto bueno, ya. Bueno, que se me quema la comida. Venga, gracias. Adiós, Sonsoles. Adiós. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. ¿Sí? Oye. ¿Qué? ¿Tú para qué le dices a José que se ha hecho popó el perro en tu casa? ¿Pero a quién llama usted? Pero es que yo lo que no entiendo, ¿tú para qué le dices nada a José? Pero vamos a ver, ¿a quién está usted llamando? Está equivocado en la llamada. Pero lo que no comprendo, ¿tú para qué te metes en nada? Pero vamos a ver, pero si usted no sabe ni con quién está hablando. Ya, es está que... usted hablando con una persona que ni la conozco usted de nada. Es que tú lo que no tienes que decir es a José Luis nada de mi perro. Pero vamos a ver, ¿por qué usted se ha equivocado en la llamada? Está llamando a otro sitio. No, pero que es que lo que yo no... Diga. Sí, que se me ha cortado. ¿Se le ha cortado? No, es que está usted equivocado. Pero si es que yo... ¿Tú para qué te metes en nada? Pero vamos a ver, si está usted hablando con una persona que no la conoce de nada. Y es que yo no lo entiendo. Sí, ¿a qué número ha llamado usted? Pero vamos a ver una cosa. Si me ha dicho... ¿A qué número ha llamado usted, pero hombre? Si es que me ha dicho Rafa que fuiste tú a decirle a José que mi perro se había cagado en la puerta tuya. Pero si yo no sé nada de perros ni de nada. Madre si... que parió. ¿Tú para qué le dices nada al alcalde? Si usted está llamando a otro sitio. ¿Que por qué llamas al alcalde tú? Pero yo no he llamado al alcalde ni sé nada de eso. Si es se que... ha equivocado usted de número. Si tú eres el primero... está llamando a un sitio que no es. Pero escúchame un momentito. Si tu perro es el primero... que si se yo está... no tengo perros. ¿Cómo que no tienes perros si tienes cuatro perros? Pero por eso le estoy diciendo que se ha equivocado usted de número en la llamada. Y otra cosa que te voy a comentar. ¿Tú te has enterado de que han pillado a María Ángeles acostada con Paulino? Pero si yo no pero la conozco si, pero si estuviste tú con ella en el hotel hace dos semanas acostada. Pero vamos con a ver, es que se enterra usted con la cosa. Es que se ha equivocado usted de número de teléfono. Pero escúchame, Tito. ¿Y tú pero tú sabías que María Ángeles se acostaba con Paulino o no? Pero vamos a ver. Pero si es que lo sabías tú antes que yo. Pero si yo no lo conozco. Usted. Pero escúchame un momentito. Tú no escucho nada. Pero escúchame. No, señor. Pero escúchame. Está usted equivocado de número de teléfono. Pero tú sabías que le había tocado un pecho en el cine. Pero yo qué coño sé de esos rollos.
Si usted está, se ha equivocado usted de número. Escúchame un momentito. Escucha, Andrés. Otro, ¿sí? Andrés, escúchame, Andrés. Si yo no me llamo Andrés. Escúchame, Andrés. ¿Por qué la tocaste el culo? Pues se ha equivocado usted la llamada. Y que tú no sabes. Está llamando a otro sitio, coño. Que tú no conoces está a. Llamando al hombre. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Hola, buenos días. ¿Vende ustedes un ventilador, no? Sí. Vale, ¿todavía ya con el ventilador usted o no? ¿Cómo? Que siempre aquí ya con el ventilador ustedes. No lo entiendo. Me refiero que es un ventilador que de para ponerlo en casa, ¿verdad? Sí, de esos que tiene un tubo así que va hacia afuera. Sí, ¿de qué color es? Es blanco, de blanco. Pero viene aquí, por supuesto, con el color blanco, ¿no? Ustedes, ¿no? No sé qué me dice, de color blanco. No, me refiero que he visto algunos de estos que son así como blancos y grises. Por eso le pregunto. Si es blanco y la parte de arriba tiene un filo así como gris, sí. Pero aquí, por supuesto, con el color de ustedes, ¿no? Vamos. Es el color blanco. Pero aquí, por supuesto, con el color, ¿o anteriormente ustedes ya lo tenían como instalado? No, sí, no es. ¡Venga! No está instalado. Ah, que no está instalado, ¿no? Pero de aquí, por supuesto, con la instalación, ¿o normalmente ustedes ya cuando lo compraron en la tienda lo tenían? No, ¿sabes? Es un aparato... ¡Vamos, que no te enteras de nada! ¿Perdona? Sí, ¿quién es usted? No, que llamo por lo del ventilador. Ya, pero ¿eso de qué están diciendo, que no se enteran de nada o...? Yo no he sido. Tiene que haber algo por ahí que se mete. Pero de aquí, por supuesto, ¿con ellos o no, ustedes? ¿Con el precio? Sí, con unos 400, los costó 600 y pico, es nuevo, o sea que no se utiliza apenas. Pero de aquí, por supuesto, con la utilización, o normalmente ustedes ya lo tenían en la tienda, comprado. No, si no está instalado. ¡Venga! No sé qué está. ¿Perdón? Es que no lo he escuchado. ¿Hola? Sí. Sí, es que tiene que haber algo en las líneas que te oigo entrecortado y luego se corta y aparecen voces y eso, ¿sabes? Sí, ya, es que a mí me parece la misma voz, pero sí. Vamos. No, por eso te digo que es que hay algo por ahí que suena. Entonces, para verlo... ¿cómo sí, me puedes decir su número de teléfono? Porque no sé, no me sale aquí, entonces no sé dónde es que es está de llamando. Es del trabajo, te llamo desde Toledo. Es que nosotros sí. Vamos a bajar a Madrid esta semana. Y sí. Bueno, pues a lo mejor para ir a verlo. ¿Por dónde estás tú, en Madrid? Sería zona de Alud. ¡Venga ya! ¿Oiga? ¿Oiga? ¿Sí? Sí, ahora sí te oigo. Sí, nosotros el sábado vamos a bajar a Madrid y a lo mejor vamos a echar un vistazo al aire acondicionado. Y una cosa que te quiero comentar, cuando vosotros lo enchufáis y echáis, porque hay que echarle agua, ¿no?, al aparato. Sí. Correcto. ¿Es verdad que ya cuando vosotros le echáis o normalmente ya el aparato está? ¿Cómo? Venga. ¿Que es verdad que ya cuando vosotros echáis el aparato o normalmente echáis el agua como base? ¡Vamos! No lo sé, pero vamos. ¡Ah, la madre que parió! A ver, ¿usted llama? ¿Tiene algún problema o algo? Porque veo que está chillando de vez en cuando, no sé. Que no, si es que yo no soy, señorita, le estoy diciendo. Sí, pues acaba de decir la misma palabra que han dicho antes. Pues tiene que ser, ya le digo que se mezcla. Vamos a ver, si yo le llamo el sábado por la mañana, ¿es posible? Bueno, usted llame y para ya ver, no, pero... Para verlo, sí, pero aquí, por supuesto, con el aparato en sí, ¿no? ¿Cómo? Que viene aquí ya con el aparato ustedes en sí. A ver, se hacen muchas preguntas, no lo sé, eso tiene que verlo usted y ya está, de eso, todas formas... Garantía tiene, ¿no? ¡Vamos! ¿Lo ves como es usted el que está diciendo las cosas? Pero que yo no estoy diciendo nada, señorita. Es que oigo por ahí cosas, pero que yo no soy. Bueno, pues aquí me está saliendo una cosa que... ¡Vamos! Oiga. ¿Tiene usted algún problema? No, pero si no, es lo que le estoy diciendo, que es que no, oigo... No, usted está chillando. A ver, ¿usted no le interesa el ventilador? Que sí me interesa. Y usted y yo sabemos por qué. ¿Pero por qué? Y sé dónde está ahora mismo. ¿Dónde estoy? No, ya le tengo localizado, no se preocupe. ¿Me deja usted sorprendido? Bueno, sorprendido, no. Le llamo usted sabe muy bien lo que está haciendo y correrá con las consecuencias de sus actos. Muy bien, pues si usted no quiere venderlo, pues nada. Si no lo quiere vender, pues nada, señora. Lo tienes localizado, ¿no? Vale. Llama otro. Venga, mándale el helicóptero. En Cadena Dial. Con Javier Cárdenas.